El sábado 4 de agosto, la Biblioteca Municipal acogió el acto que marca el inicio de las fiestas de la patrona de Alhaurín el Grande, Nuestra Señora de Gracia. La presentación del cartel por un lado y la novedosa lectura del pregón de las fiestas por otro, a cargo de la familia Aragón Roldán. Bueno, pues estamos con Francisco José Aragón, que va a ser uno de los encargados de dar este pregón de Nuestra Señora de Gracia. ¿Qué sientes ahora mismo? Pues mira, es un cúmulo de sentimientos, un poco difícil de expresar, pero al mismo tiempo con ganas ya de dar este pregón a Nuestra Señora de Gracia, que es realmente la protagonista de hoy y de todas estas fiestas patronales. Y una tremenda responsabilidad, pero al mismo tiempo muy contento, porque ha sido un trabajo muy duro de toda la familia y de mucha gente que nos han apoyado. Y pues espero que os guste y espero que disfrutéis con el pregón. Un pregón que lo comentábamos ahora mismo con el hermano mayor, muy original por ser un pregón familiar que es muy poco visto, siendo la primera vez. ¿Cómo lo habéis preparado? Pues bueno, un poco anticipando algo. Va a haber evidentemente cinco partes, de cada uno vamos a tener una parte, y entre parte y parte va a haber una pequeña sorpresa, pero eso ya mejor en media hora lo veis. Unas fiestas estas que unen a todo el pueblo de Alhaurín el Grande. Sí, como dijo mi hermano en la entrevista allí en RTVA, la patrona es el punto de unión de todos los alaurinos y alaurinas, y así lo queremos nosotros verdaderamente. Y ojalá sirva este pregón también de unión familiar, de hermandad, para crear hermandad, para crear una unión más fuerte, si cabe, entre todos los alhaurinos. Como tú mismo has comentado, hay muchas personas que habrán colaborado con vosotros. Supongo que agradecimientos muchos, ¿verdad? Sí, muchísimos agradecimientos a todos los primos, sobrinos, amigos, amigos músicos. En fin, ahora lo vais a ver, la cantidad de gente que se ha implicado y la cantidad de gente que nos ha apoyado desde el primer momento. Muchísimas gracias, Francisco, a controlar esos nervios, a disfrutarlo también. Sí, siempre a vosotros, y muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Estamos con el hermano mayor de la hermandad, Nuestra Señora de Gracia, que hoy da el pistoletazo de salida a su fiesta grande con este pregón y presentación del cartel. Una fiesta que une a todos los alhaurinos. Así es, porque para eso es la patrona. Y sí que es verdad que empezamos hoy. Muy ilusionado, emocionado, por supuesto. Y con muchas ganas de que todo salga bien, porque después de tanto trabajo como tenemos realizado, lo que sí nos toca ahora es de estar con el corazón muy caliente y con la cabeza muy fría. Pero sí que es verdad que estamos muy bien, estamos muy, muy así. También que es verdad que el primer acto que hacemos oficial dentro de nuestros dos días, para mí es mi primer pregón como hermano mayor, y bueno, siempre una primera para todos, y esto en esta ocasión así es. Un pregón que además es original porque lo va a dar una familia, no se ha visto. Bueno, creo que en el Alhaurín, ¿no? Y no sé, porque yo tampoco soy muy de estar por ahí buscando, ¿no? Pero sí que es verdad que va a ser una familia muy arraigada a nuestra hermandad. Y por supuesto algo que nos emociona a todos, claro. Y que seguro, que diferente sé que va a ser. Y bonito también, seguro. ¿Cuáles son los sentimientos que ahora mismo afloran en ti? A flor de piel, dice. Pues bueno, son muchos. También recuerdo a familiares que aquí no están conmigo. Recuerdo a personas que no están, que deberían de estar también. Sobre todo eso, estoy en plan melancólico. Y lo que también es que, bueno, agradecido al pueblo de Alhaurín, porque va a estar totalmente lleno, afortunadamente, y eso es algo de agradecer.
Y por supuesto, agradecer sí o sí a la familia que ha decidido de hacer este pregón familiar, como estamos hablando, y que espero que salga perfecto. Como decíamos, es el pistoletazo de salida para las fiestas, unas fiestas que además este año traen algunas novedades. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se presenta? Sí, sobre todo, a ver, por primera vez se va a hacer una verbena el los mismos días de la Virgen, que va a estar la Casa de Hermandad, para conmemorar también, si cabe, pues que en febrero inauguramos nuestra Casa de Hermandad, y ahora, pues de algún modo, pues vamos a ponerle el broche de oro, si cabe. Va a estar el primer día, que va a ser el viernes, de ahí irá al barrio del Parral, y justo después al barrio de Pantaleón, que es la Plaza de España. Una fiesta que además, me consta, esperan todos los alaurinos con muchísima devoción y muchísimo amor. Así es, la Virgen de Gracia tiene muchos devotos, tiene personas que lo sienten mucho, que tienen mucha fe en ella, y soy yo el responsable de esta hermandad, que todo salga bien, y así lo espero que sea. Bueno, Jesús, muchísimas gracias y a disfrutar de este pregón. Muchas gracias a vosotros, siempre. Señor hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, Jesús Guerrero Valderrama, excelentísima señora alcaldesa de nuestra localidad, Antonia Jesús Ledezma Sánchez, señor juez de paz, don Diego Solano López, representantes del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, representantes de hermandades y cofradías, asociaciones y señoras y señores, buenas noches y sean bienvenidos a este primer acto que organiza la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, con motivo de la celebración del Día de Nuestra Patrona, el día 15 de agosto, en este marco incomparable del Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Así pues, queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de nuestra localidad, especialmente al Área de Cultura, que ofrece sus instalaciones para el desarrollo de cualquier actividad que le sea solicitada, y a su personal por las facilidades recibidas para ejecución de este acto. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en el cartel de este año sobran todas, y lo comprobaremos en unos momentos. Cuando uno ama lo que hace y, para colmo, hace de ello su profesión y forma de ganarse la vida, solo puede obtener imágenes perfectas. Y ya puestos a que en sí María de Gracia es la imagen de la perfección, solo faltarían unas expertas manos para plasmar su belleza. En este caso, además de expertas, son las manos profesionales de don Manuel Aragón Torres. Y permítanme que a partir de este momento me dirijan a él como mi amigo Manolo, padre de dos hijos y buen esposo. Manolo nació el 29 de mayo en el seno de una humilde y trabajadora familia. Sus padres, Miguel y Gertrudis, supieron inculcar a sus seis hijos los valores de la fe cristiana. Junto a su mellizo Jesús, es el mejor de los hijos de esta casa, y aunque mellizo con su hermano, su aspecto y personalidad le diferenciaban bastante. Niño tranquilo y risueño, que siempre tuvo un gesto de amabilidad en su rostro, compartía su trabajo en la carnicería familiar con la inquietud artística de la que hoy ha hecho su forma de vida. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de San Telmo, en la capital malagueña, donde se especializó en la rama de fotografía. Persona generosa y altruista, solo hizo falta su parentesco con la familia Aragón Roldán para que Manolo se acercara a nuestra patrona y así comenzara su andadura junto a ella. Es autor de innumerables carteles anunciadores de la fiesta en honor a nuestra patrona de Gracia, así como reportero gráfico en numerosos traslados y profesiones. Todo el que lo conoce sabe que desborda honestidad y simpatía, además de una alegría capaz de conquistar el corazón de todos. Siempre está dispuesto para trabajar con nosotros. Una vez más, nuestra hermandad
ha confiado en su profesionalidad y saber estar para la realización del retrato que será la imagen del cartel anunciador de este año 2018. Pido la presencia de la alcaldesa, doña Toñi Ledesma, nuestro hermano mayor, don Jesús Guerrero, y mi gran amigo, don Manuel Aragón, para así poder mostrarles este. En esta ocasión, Manolo ha tenido a bien deleitarnos a través de una fotografía de María en su camarín, para así poder trasladarnos a nuestra patrona junto a ella. La bóveda celestial que envuelve a la imagen representa el cielo que estos días nos cubrirá a todos. Una fotografía que acerca a María llena de gracia a nuestra casa, desde la suya, repleta de matices de color representados por los jarrones de la imagen y adornos florales del cartel, ambos realizados por las virtuosas manos de nuestra hermana doña Antonia González Martín, y que nos recuerdan a los humildes, pero no menos bellos, adornos que se engalanan los barrios en los que los vecinos acercan sus mejores macetas para agasajar a la real imagen. Gracias, Manolo. Ningún profesional como tú puede recogerla tan bella. Que la Virgen de Gracia te proteja bajo su manto e ilumine el camino de tu vida para que nunca te falte. Seguidamente, daremos paso a la actuación del coro Nuestra Señora de Gracia, que recientemente ha conseguido un segundo lugar y premio a la interpretación en el certamen de malagueñas celebrado en la ciudad de Málaga. Un coro que lleva por bandera cantar a su patrona, porta el nombre de esta como insignia de la fe y su imagen cerca del corazón de sus componentes en forma de medalla. Y seguro que con sus voces nos trasladarán al altar mayor de nuestra parroquia, desde donde la reina de Alhaurín ofrece protección a todos sus hijos. Señora,
Oh.
Después de echar flores a María en forma de notas musicales, como solo sabe hacerlo el coro de Nuestra Señora de Gracia, estamos preparados para lo que va a ser, y no me cabe ninguna duda, una noche emotiva donde el amor a María como Madre y Señora de todos los salorinos nos irá acercando en fe y devoción a Nuestra Señora de Gracia. Daremos comienzo al pregón de gloria de nuestra hermandad. A petición de los pregoneros, la presentación será llevada a cabo por su vecina y amiga de la infancia, de todos conocida, y que no es otra que mi esposa, doña Encarna Cobo Sánchez. Señor hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de Gracia, señora alcaldesa de nuestra localidad, representantes del Ayuntamiento de Alhaurín, señor juez de paz, representantes de hermandades, cofradías, asociaciones y colectivos que nos acompañáis, hermanos y hermanas, señores y señoras, buenas noches, hijos de María de Gracia, todos por igual, hermanos en nuestra patrona, sin diferencia, la única que nos une, nos congrega y nos acerca a la fe cristiana sin distinción. Cuando los pregoneros me propusieron para presentarles, pensé que era fácil, pues se trataba de hablar de mis amigos y vecinos, pero cuán equivocada estaba, porque tenía, podía y quería decir tantas cosas que me parecía una presentación que se quedaba corta para tanto que contar. Así pues, después de mucho meditar, pensé que solo había una forma de hacerlo. Debía dejar hablar a mi corazón, y este no entendía de distinciones entre carreras universitarias o logros materiales. No entendía de excesos o edades. El corazón solo puede hablar de una forma, y es a través de los sentimientos. Y como instrumento utiliza el bendito regalo de los recuerdos. Así que con mis pobres palabras voy a tratar de expresaros lo que mi corazón siente por la familia Aragón Roldán. Toda la vida. Esa fue la respuesta de mi padre cuando le pregunté desde cuándo nuestras familias habían estado vinculadas, e inmediatamente recordé las cartas que aún conservo de mi bisabuelo materno José, donde éste enviaba besos al pequeño Paquito, que no era otro que don Francisco Aragón Cantos, que se venía a estudiar a la casa de mis abuelos, temiendo a los ruidos que había en la suya por la actividad laboral que se desarrollaba entre sus cuatro paredes y que le hacía imposible su labor estudiantil. Estando ya metida en faena, enseguida me di cuenta cuál cierto era el dicho de que hay otra familia que no lleva tu misma sangre. Es esa otra familia que no sé muy bien si tú eliges o son las circunstancias o el azar. Unas personas que el destino y la vida cotidiana une a la tuya y de las que el tiempo, en lugar de su enemigo, juega a su favor, pues es con el transcurso de los años, en su conjugación con el pasado, donde los recuerdos se hacen cada vez más presentes. Solo tuve que cerrar los ojos y volví a escuchar el incesante subir y bajar por las escaleras que conducían a su casa y que solo separaba una pared de la mía. Oí a mamá Vi, cómo desde el balcón llamaba a la hora de almorzar, al tiempo que el 127 turquesa de Paco encontraba aparcamiento en el rellano de la calle. Y sentí que no podía hablar por separado de Francisco, Ana Mari, Tere, Marigracia o Jesús. No podía separar uno de otro, porque todos recibieron las mismas enseñanzas cristianas, humanas y de amor a María y al prójimo. Una familia en mayúscula, a la que tuve el placer de conocer tanto por parte materna como paterna. Tuve el honor de conocer a mamá Ana, camarera de Nuestra Señora y madre de María Victoria, gran señora de gesto siempre amable, y Paco Roldán, siempre inseparables y que sin duda inculcaron en sus hijos el amor por nuestra patrona. Por otro lado, Teresa Cantos y Flaquito Aragón, queridos y entrañables vecinos de arraigadas creencias religiosas en las que la fe era su bandera y el estandarte la enseñanza cristiana que ejerció sobre sus cuatro hijos. Así
es como debía de hablar de los presentadores, como una familia, puesto que la familia es lo que logró de ellos lo que son, y no es ni más ni menos que grandes seres humanos. Y volví a mis recuerdos. En esa casa vi cómo se bendecía la mesa antes de comer. No se comenzaba si no estaban todos. No se hablaba. Y a ser posible, no se recibían visita. Bueno, eso último nos lo saltábamos a la torera, porque siempre se nos hacía tarde para seguir jugando. Y son esas normas las que he leído últimamente en redes sociales que son las de buena educación. Y eso es lo que recibieron ellos, la mejor de las educaciones. Creo que los cinco hermanos recibieron unos dones especiales que sus padres fueron inculcando en cada uno de ellos y que, indudablemente, hoy se hacen presentes en todos por igual, aunque en cada uno de ellos prime más uno sobre otro. Francisco, el encargado de escribir en la antigua Olivetti, las cartas para la convocación de los Sassos de la Hermandad. Sin duda, recibió el don de seguir convocando a la unidad familiar y, cómo no, el amor a la patrona que recibió de sus progenitores. Ana, la mayor de las hermanas, que no dudo que por haber llevado los trajes de María como vestidura en algún que otro portar de Belén, desde ese momento María la hacía portadora del relevo de su madre de vestir al desnudo y dar comida al hambriento. Tere. A Tere le dieron un regalo al nacer y fue una voz prodigiosa, de la que, al igual que sus notas lograban regalarnos sinfonías de color a nuestros oídos, su dulzura y su don de compasión hacen que su humanidad sea igual de exquisita que su voz. Marigracia, hay una palabra que la define y es dulzura. Dulzura en su corazón y en sus gestos, en su forma de ser que con su sonrisa se supera, sobrepone y es esa eterna niña encantadora que se hace más fuerte en la adversidad y hace llevaderos los duros momentos. Y Jesús, el pequeño y a la vez enorme Jesús, tiene la herencia de la caridad, de la responsabilidad y de la entrega, gran regalo que tomó de su padre, algo que sin duda no todos estamos capacitados para llevar a cabo y que él lleva con seguridad y disciplina. Pero si algo los caracteriza es que todos, absolutamente todos, sin distinción, son grandes portadores de la más y mejor de las enseñanzas cristianas, la fe en Jesús y su Santa Madre María, ya que no pueden nacer malos hijos de buenos padres, y ellos tuvieron los mejores. Podría contar mil y una historias sobre cada uno de ellos, pero la noche no es mía. La noche es de María llena de gracia, que seguro que nos hablará en la boca de ellos para llamar a la puerta de nuestros corazones, a veces tan dormidos en la fe. Yo solo me he limitado a representarles de forma somera y sencilla, como a ellos creo que les gusta, a cinco personas únicas, porque únicas son sus vivencias. Únicos fueron sus padres, único sus abuelos, y única la forma tan humana de vivir la fe en su casa, del amor a nuestra patrona, del sentir a la Madre de Dios en cada uno de sus hijos y hacerlos partícipes de sus creencias y que sigan vivas en ellos. Y con este acto del pregón, hacernos a la vez a todos los partícipes de su unidad cristiana y hacerla extensible a toda esta gran familia que formamos los hermanos de nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Hoy, en este salón de acto de la Biblioteca Municipal, se ha hecho un poco más grande. No dudéis que se ha tenido que incluir un palco de nuevo. Un sitio de honor, porque Nuestra Señora de Gracia les ha dejado bajar del cielo para que hoy padres, abuelos, tíos y vecinos escuchen y vean a sus pregoneros. Seguro que Paco y María Victoria han tenido algo que ver en esta elección. Ellos os han visto capaces de esta responsabilidad de hacer grande a esta hermandad, como ellos tanto trabajaron en aquellos tiempos nada fáciles
y están celebrándolo desde hace día con todos los hermanos que ya partieron y se alegran de que esta hermandad no tenga ni uno, ni dos, ni tres, sino que tenga 5 pregoneros. Adelante a los 5, que vuestros recuerdos sean los nuestros, que juntos formemos esa gran palabra de la que esta hermandad hoy tiene el honor de presumir: familia. Vuestros son estos micrófonos y este escenario, y siempre de María llena de gracia, reina perpetua, que con su elección callada y sabia os regala este privilegio de pregonarla. Virgen de amor, venimos hasta ti para pedir tu protección. Virgen de amor, de gracia llena, guapa y morena, traemos hoy ante ti nuestra oración. Señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, alcaldesa de la Villa de Alhaurín el Grande y concejales del excelentísimo Ayuntamiento, señor Juez de Paz, señor hermano mayor de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, señor hermano mayor de la Real, muy antigua y venerable, ilustre cofradía franciscana del Santo Cristo de la Vera Cruz, María Santísima de la Soledad y del Santo Sepulcro, representantes de partidos políticos de la localidad, representantes de asociaciones y colectivos, hermanos y hermanas en nuestra Madre de Gracia, muy buenas noches. En este primer sábado de agosto nos encontramos en la presentación del magnífico cartel anunciador de las fiestas patronales realizado por nuestro querido amigo, familiar y entrañable don Manuel Aragón, y en este pregón de gloria a la Santísima Virgen de Gracia, que, como os decía, es oración. Oración porque nuestras humildes palabras están dedicadas a ella, y además es una oración compartida, ya que será dicha por mi familia y al mismo tiempo sentidas, por supuesto, por todos los aquí presentes. Es oración a María, Madre de Dios, la llena de gracia. Aquella joven de Nazaret, hija de San Joaquín y Santa Ana, es la mujer por excelencia de la humanidad. Es una mujer que brilla como modelo de virtud. Los evangelios presentan a María adornada de cualidades, las cuales se encuentran en todos nosotros como sus hijos que somos y que tenemos que cultivar para que afloren. María es una mujer humilde, pues supo confesar su pequeñez en la presencia de Dios. Al hallarse llena de gracia, jamás pensó sobreponerse a ninguna criatura, pues la humildad es la verdad. La Virgen había sido preservada del pecado original, y al mismo paso que la luz le descubría la infinita grandeza de Dios, a ella le hacía conocer más su propia pequeñez. A María no se le conoce presentarse en público, sino que su dedicación fue acompañar a su Hijo, incluso en el Calvario. María aceptó la palabra de Dios. Ella creyó el misterio de la Trinidad, y abriendo su corazón dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Oración que une el cielo con la tierra, donde se da un paso más para nuestra salvación.
María debió tratar con Jesús y educarlo día a día, durante 30 años en el silencio y la vida oculta de Nazaret. Estaba cierta de que su hijo, aquel a quien enseñaba, a quien enviaba a buscar el agua o la leña, era el mismísimo Dios. Pero todo esto lo sabía solo y únicamente por la fe. La Virgen propicia el primer milagro de Jesús en aquella boda en Caná, siguiendo hoy día repitiendo: haced lo que Él os diga. La obediencia generosa es otra de las virtudes de María, pues pone en práctica el mensaje que recibe de lo alto y lo encarna en su propio corazón. La felicidad, el gozo y la alegría con la que María canta la grandeza del Señor tienen su origen en su corazón obediente, dispuesto a vivir según el querer y la voluntad de Dios. La Virgen puso en práctica la caridad con todos los que se cruzó por el camino. El amor caritativo de María nace de su comunión con el corazón de Cristo. Ella compartió con los necesitados de su aldea. Fue servicial, lo que le llevó a viajar embarazada al encuentro de su prima Isabel. Su caridad excusó la huida de los apóstoles y rezó con ellos durante la espera de Pentecostés, siendo su mayor prueba de caridad ese sí, convirtiéndose en madre del Redentor. La caridad de María es silenciosa, por eso, a los pies de la cruz, la Virgen calla y ora por ellos. Calla y ruega el perdón del Padre. Calla y suplica que sobre cada uno se vierta la misericordia divina. María también tiene una virtud de sabiduría, pues guarda el amor al silencio y a la reflexión profunda para encontrarse con Dios y consigo misma. En la Anunciación, el ángel Gabriel la encontró en oración, y con aquel saludo María se inquietó, guardando aquellas palabras en su corazón, haciendo, si cabe, más fervorosa su oración. Hay que destacar la piedad en María como la voluntad pronta por todo aquello que le encamina al servicio de Dios y que le hizo sentirse su hija, teniendo presente a Dios como Padre bueno y misericordioso. Esta virtud le hizo tener una total confianza en Él. María es ejemplo de paciencia y fortaleza, cualidades con las que afronta sus penalidades. Sin dudar, huyó a Egipto por su hijo, donde tuvo que buscar asilo en un pueblo desconocido. Vio nacer a su hijo en un establo. Sintió un tremendo desasosiego ante la crueldad de Herodes. Soportó con paciencia y fortaleza las blasfemias contra su único hijo, de tribunal en tribunal, condenado finalmente a muerte de cruz. María fue fuerte al escuchar: he aquí a tu hijo, sufriendo el mayor de los tormentos, quedando siempre traspasada su alma por aquella pasión. María es madre de los pobres, porque nació, vivió y murió pobre. Entendió perfectamente el mensaje: si quieres ser perfecta, vende todo lo que tengas y sígueme. Su pobreza fue voluntaria, siendo muestra de ello que cuando dio a luz en aquel establo, su hijo fue envuelto en pañales entre animales. El oro que allí llevaron los reyes de Oriente pasó a manos de los pobres por la sensibilidad de María ante la miseria. A los 40 días del nacimiento de Jesús van a ofrecer lo mismo al templo, lo mismo que ofrecían los pobres: unas sencillas palomas. Ella hizo de la pobreza una opción de vida y de alma. Optó por vivir desprendida de todo y sentir
esa soberana libertad de quien ha roto las cadenas que le aprisionan a las cosas terrenas, haciendo de los bienes medios y no impedimentos para llegar a Dios. Su esperanza le llevaba a confiar en Dios, creyendo en todo momento que iba a alcanzar los bienes espirituales que le fueron prometidos. Su prima Isabel reconoce en María esta cualidad y le dice: feliz la que ha tenido esperanza, porque recibirá aquellos bienes que le fueron prometidos. Hubo, por supuesto, momentos de angustia en María, como la manifestada ante la pérdida de su hijo durante 3 días en que estuvieron buscándolo por Jerusalén y finalmente fue hallado en el templo. Durante esos días, el corazón de María se alimentó de esperanza, de esa fuerza del alma que le hacía esperar que hallaría a su bien infinito. Sobre la esperanza, dice San Pablo, que nunca defrauda. Y efectivamente, en este caso, a la Virgen no la defraudó, porque encontró sano y salvo a Jesús. La Virgen es un perfecto modelo de modestia. Todo lo que hacía lo trataba con cordura y prudencia para evitar palabras vanas y no herir al prójimo. Además, destaca en María su pureza virginal. Ella es virgen y madre a un mismo tiempo. Es bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre. Gracias a la maternidad de María, Jesús es Dios y hombre. Si busco a la madre, veo que es virgen. Si busco a la virgen, veo que es madre, pues su virginidad se encuentra siempre incorrupta, siempre perfecta. La mayor de las cualidades que podemos encontrar en María es su amor a Dios, el cual es incomparable a ninguna otra criatura. Ella conoció la bondad, hermosura y perfección de Dios, y cuanto más lo conocía, más lo amaba. Por este motivo, nadie ha recibido tantas gracias como María, y nadie es tan agradecida con Dios como ella. Prueba de su amor queda reflejada en las alabanzas del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. La Virgen María es regalo del cielo, por lo cual ha sido honrada y venerada como Madre de Dios desde los albores del cristianismo. Allá por el siglo XV, tras el paso de varias civilizaciones, Alhaurín vuelve a ser cristiano. Un pueblo pintoresco, con sus diversos parajes de vides, olivos y naranjos, regados por el agua de su río y arroyos, que contaba en su ribera con una hilera de molinos en los que no paraba la molienda de aquel trigo que producía en los sembrados. En la parte alta del río, 2 torres espigadas, las de Urique y la de Fala, que se convertían en imponentes baluartes de defensa situadas frente al Cerro de la Reina. En la villa, la Alcazaba, junto a la mezquita, estaban separadas por el Arco del Cobertizo, que servía de entrada a la alcaicería, donde se vendían los frutos de esta generosa tierra. Las personas que habitaban este lugar, tras ser bendecidos los pueblos vecinos, optaron por rendirse verificándose la conquista de esta villa sin derramamiento de sangre. Al cabo de unos años, concretamente en 1487, los reyes católicos dan nombre a la parroquia bajo la advocación de Santa María de la Encarnación y donan a Alhaurín el Grande la imagen de nuestra patrona, la Virgen de Gracia. El regalo más grande que ha recibido este bello pueblo, que desde entonces la venera y le pide protección. Y ella, como Madre del Cielo,
nos ha dado siempre amparo y consuelo a todas las generaciones de alaurinos. Desde la Laurín de aquellos días hasta el de hoy, son numerosos los acontecimientos producidos, en ocasiones bastante delicados, como el paso de grandes sequías que asolaron la provincia, plagas como la peste o el gran temblor de tierra que incluso destruyó la parroquia. Pero también hechos que han sido motivo de alegría, como las ferias de ganado o sus fiestas, como aquel Día de la Juventud en el que todo el pueblo participó masivamente. En estos siglos, nuestro pueblo ha ido cambiando. Sus calles, sus casas, sus campos. Las personas fueron dando paso a otras generaciones que hacían que la villa fuera cada vez más grande. Pero en todos estos hechos que hacían que Alaurín fuese cada vez distinto, hay algo que hace que Alaurín siempre sea el mismo, y es el patronazgo de Nuestra Señora de Gracia. Siempre venerada, Madre excelsa, siempre glorificada por tu alba pureza, siempre reina del cielo y amor constante, gozar de tu presencia es regocijo para todos tus hijos de Alaurín el Grande. Como el tiempo no se detiene, llegó el día en el que había que celebrar el quinto centenario de la llegada a esta villa de nuestra patrona. Para tal efeméride, la hermandad preparó numerosos actos que en nuestro pueblo se acogieron con gran entusiasmo y fervor, y don Manuel Pérez Fernández fue el autor del libro publicado para tan magna ocasión. En aquel 1987 se celebraría la novena completa a la Virgen de Gracia en distintos barrios de la localidad, siendo recibida con vítores, canciones y rezos por toda una muchedumbre. Alaurín el Grande se volcó una vez más con su patrona. En su día, en señal de júbilo, la procesión de Nuestra Señora de Gracia recorrería la denominada Estación Larga, parando su camino al paso por las ermitas de San Sebastián y el convento, dejando bellas estampas en la subida de las barrancas y el Calvario. Al llegar a la parroquia, como era de costumbre, en las escalinatas, unos fuegos de artificio que decían: «Tú eres la alegría del pueblo». Fueron muchos los momentos y detalles que dejaron la celebración de estos 500 años de patronazgo, pero con especial cariño recordamos aquella sevillana escrita por doña Encarna Cobos Sánchez a Nuestra Virgen de Gracia, que fue cantada en la Eucaristía de aquel 15 de agosto y que así decía: y
Alhorín el Grande es un pueblo maestro y sabe contar a su gente la belleza de sus tradiciones para que éstas nunca se olviden. No lo hace con lecciones en grandes libros guardados, sino que lo hace con ejemplo que los padres transmiten a sus niños y esos niños a sus nietos. Por eso, mi familia siempre estará orgullosa del ejemplo recibido de los padres que tuvimos, pues ellos fueron maestros de lo que Alhorín el Grande enseña. María Victoria Roldán Ramos y Francisco Aragón Cantos nacieron y crecieron en el seno de una familia con profundas raíces cristianas y una gran devoción por Nuestra Señora de Gracia, participando activamente en la vida de la parroquia desde muy temprana edad, y en concreto en la hermandad también fueron adquiriendo un compromiso, pues desde muy joven mi padre participó en las comisiones de pedidas por las casas y mi madre siempre acompañaba a mi abuela Ana para realizar las labores propias de camarera de la Virgen. Al poco tiempo de unirse en matrimonio y con apenas 30 años, mi padre recibía de mano del párroco don Miguel Rodríguez Gutiérrez la tarea de ostentar la mayor responsabilidad dentro de la hermandad de Nuestra Señora de Gracia, tarea en la que siempre encontró la plena cooperación de mi madre. A la Virgen de Gracia le profesaban una fe y una devoción difíciles de explicar con palabras. Con el paso de los años fuimos llegando 5 hijos, a los que desde la cuna se nos transmitió esa fe y devoción, con la que crecimos en la certeza de que la Virgen de Gracia es parte de nuestras vidas. Ya en el momento de nuestro bautismo, el cura alzaba los brazos bien alto y nos colocaba mirando hacia el camarín para presentarnos ante la serena mirada de nuestra Madre de Gracia. También, de nuevo, llegando a la víspera de su día, éramos presentados junto con todos los niños y niñas que en aquel año habían conocido la vida. A partir de ahí fueron inculcando hábilmente en nosotros ese respeto, ese trabajo callado e incansable que mantuvieron durante todas sus vidas. De niños, cuando el verano hacía su entrada y el colegio tocaba su fin, para nosotros empezaba un nuevo día de la Virgen. La máquina de escribir estaba a punto para empezar a teclear los saludos a todos los alaurinos que por diversos motivos vivían fuera de nuestro pueblo, los cuales respondían con muestra de enorme cariño y agradecidos por la invitación de volver a su pueblo a participar de su patrona. En el saluda iba adjunto el programa de aquel año con la foto de Nuestra Señora de Gracia y de manera muy respetuosa se pedía que colaboraran con un donativo. El número de carta que escribía el primero en sentarse tenía que ser el mismo que el que le seguía a continuación, pues la lista era larga. En aquellos días del mes de julio se intensificaba el trasiego de personas por casa. Bien temprano llegaban Isabelita Guillén y la primita Josefita para comenzar la costura, pues todos los años había algo que confeccionar: la ropa de aldeana, distintos arreglos o un nuevo vestido para la Virgen con la llegada de su fiesta. También en esos días aumentaba el número de personas que pasaban para comprar alguna estampa, medalla, llavero. En aquellas fechas venían todas las familias en las que algún muchacho iba a realizar el servicio militar para llevar en el macuto una estampa de nuestra patrona, en cuyos reversos llevaba escrito: «Soldado, cuando veas que tu ánimo decae, eleva tu corazón hacia tu Virgen de Gracia. Ella te acompaña siempre. Pórtate como fiel hijo de tu buena madre». Todos estos objetos
que se vendían estaban muy bien colocados en una pequeña repisa, cada cosa con sus precios, por si nos tocaba abrir la puerta a alguno de nosotros y atender la petición. Al caer una tarde cualquiera de julio, llegaban los hombres que formaban parte de la comisión de pedida. En el cajón de la cómoda estaba guardado el talonario con la hoja en la que se anotaba la casa o comercio, que no había nadie en ese momento, y visitarlo en otra ocasión. Como éramos pequeños, eso era muy de mi padre, como éramos pequeños, en muchas ocasiones algunos terminábamos acompañando a mi padre. El distrito por el que comenzaban eran las calles del centro, entrando en las casas de vecinos, a los que todos conocíamos, y se pasaba su ratito de conversación preguntando, entre otras cosas, cómo sería ese día de la Virgen que se aproximaba. Una vez que habían realizado su aportación voluntaria, se despedían dándole las gracias con un «que la Virgen de gracia se lo premie». Recuerdo de modo muy especial el sonido de aquel teléfono en la salita, desde donde se llamaba a mi tita Carmen Roldán, para que avisara a las camareras, pues había que cambiar de vestido a la Virgen. A lo largo del año, este proceso se repetía varias veces y con mucho esmero al llegar la primavera, en el día de la cruz y en el día de Jesús. Nos llamaba la atención una circunstancia curiosa que se mantuvo unos años, y es que, al igual que mi padre, mi tío Cristóbal Aragón Canto, por parte de la Real y Venerable Cofradía del Santo Cristo de la Vera Cruz, y mi tío Francisco Roldán Ramos, por parte de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, eran los hermanos mayores, dato que nos serviría para tomar claros ejemplos de servicio. La parroquia lucía resplandeciente y la Virgen de Gracia en su altar esperaba a su hijo ya triunfante, que hiciera su entrada en la iglesia parroquial sobre su trono, curando las heridas de un pueblo que ansiaba ver por ese encuentro con la Madre en aquellas madrugadas donde el tiempo se detenía y una oración volvía a salir de sus labios. «No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. No me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera». Al amanecer, en un día de la cruz o en un día de Jesús, el repique de campana anunciaba la función religiosa, en cuya celebración, llegando a su final, en muchas ocasiones accedía al templo la banda de música de infantería de Marina para que sonara desde el coro dedicada a la Virgen una salve marinera.
Al acercarse las vísperas del Día de la Virgen, se repetía la cita con las camareras, pero ahora era muy distinto. Eran momentos de tremenda alegría, pues agarrados de la mano íbamos hacia la parroquia, acompañados por mi abuela Teresa Cantos y mi tía Isabel Aragón. Entrábamos en silencio y en primer lugar nos sentábamos a rezar a la excelsa señora. Poco a poco iban llegando a la cita un grupo de mujeres, la prima Antoñita Cantos, María Gómez, Ana Cabello, Antonia Valderrama, María Benítez, Teresa Aragón, María Burgos, María Bravo, que preparaban con esmero todos los enseres para que lucieran lo más brillantes y limpios. Eran llevados a la sacristía y por una ventana que daba detrás de la iglesia llegaban a casa de María Gracia Valderrama Ballestero, o como era conocida, María la del Correo, que con toda la familia ayudaban en lo que se les requería y continúan de igual modo hoy día. Al camarín se accedía desde el altar por una escalera de caracol muy estrecha y oscura, por donde alguna de aquellas mujeres subían con un tremendo pavor, lo cual era motivo de nuestras risas, aunque cuando nos tocaba subir se nos quitaba de repente. Desde el camarín se podía contemplar toda la parroquia y los rayos de luz que entraban por los ventanales daban un misticismo característico a cada momento. Desde allí se accedía a un salón donde se guardaban los enseres y en una cómoda enorme permanecían guardados entre papel de seda blanco con sumo cuidado las prendas que servían para cubrir a la imagen de la Virgen. No eran muy numerosos, pero atesoraban un encanto y historia. El de color rojo se había logrado mantener de la primitiva imagen de la patrona. El de color blanco, con aquel bordado de flores de colores, se reservaba para su día, del cual mi madre nos contaba, muy bajito en el oído, que aquella tela de raso blanco fue su vestido de novia y que lo donó mi abuela Ana María para que se conservara aquel bordado que era muy antiguo. Una vez que se bajaba a la Virgen del Camarín, se reservaba en la sacristía, donde se cambiaba de vestido con un ritual enmarcado de cierto secreto, al que solo accedían varias mujeres. Mientras tanto, su niño, el que siempre bendice a su pueblo con los deditos alzados, pasaba de mano en mano por todo lo que queríamos cogerlo en nuestros brazos, como si de un recién nacido se tratara. Al paso de unos años, se pretendía que la festividad de Nuestra Señora de Gracia fuese más participativa, que el culto y la devoción a la patrona tuviese mayor seguimiento, pues siempre ha sido costumbre en nuestro pueblo pasar los veranos en el campo, por lo que la novena que se celebraba en su honor quedaba un tanto deslucida. Para ello, la imagen de la Santísima Virgen María Inmaculada, recordando aquellos recorridos que efectuó la patrona al llevarse a cabo la Santa Misión, salió por los barrios del pueblo. Tal acontecimiento tuvo cierta repercusión, pero en cada calle lo que se pedía es que saliera la patrona, puesto que aquella novena estaba dedicada a ella. Así se haría, y en 1975 la Virgen de Gracia saldría por primera vez a recorrer los barrios de nuestra villa. Salía a bendecir cada rincón de este pueblo, a llenar con su presencia cada casa donde se albergara, acogida con muestras de alegría y entusiasmo por toda una multitud que aclamaba y vitoreaba sin cesar en eclosión de amor hacia la Madre Bendita de Alhaurín el Grande. Los vecinos hacían un paréntesis en aquel veraneo y volvían a sus casas para que al pasar aquella sencilla procesión los balcones luciesen engalanados con las mejores colchas, las macetas más hermosas adornasen sus puertas y preparar pequeños altares que sirvieran de alabanza. Los rincones
tampoco quedaban vacíos, y con trapos y ropa vieja se confeccionaban muñecos que también servían de adorno. Se iba acercando la cruz guía, seguida de aquel estandarte antiguo, una riada de gente que cantaba un Dios te salve María. Surgía de manera espontánea gritos de ¡guapa, guapa! Y a lo lejos se divisaba la Divina Señora, que con lento caminar se aproximaba en lo alto de una simple peana de madera. Aquellas visitas requerían de muchas horas de dedicación por parte de numerosas personas, de todo un grupo de trabajo, velando para que saliera con el mayor esplendor posible. Durante estos días también tocaba arrimar el hombro y se repetía la misma rutina. Sobre las 4 de la tarde, en aquel SEA 127, nos montábamos con mi padre para dirigirnos a la calle donde estaba la Virgen de Gracia. Al llegar a la casa, siempre nos recibían personas con una gran amabilidad, con mucho aprecio. A nosotros, como niños pequeños que éramos, nos iba enseñando a pegar en las puertas para que no nos diera vergüenza de dar las buenas tardes. La acogida siempre era idéntica. Buenas tardes, don Francisco. Pase, no se queden en la puerta. Nos disponíamos a recoger los enseres, introducirlos en el coche, puesto que tenían que servir para el siguiente barrio, donde la imagen de la patrona sería trasladada, y allá que nos dirigíamos, donde se repetía de nuevo el proceso. Él, después, nos decía que era la propia Virgen de Gracia la que ayudaba a que aquellas puertas se abrieran, con su gente siempre dispuesta, que el camino se allanaba cuando poníamos en ella nuestra total confianza, y así siempre saldrían las cosas, no como nosotros esperábamos, sino como la Divina Señora dispusiera. Era muy difícil comprenderlo, pero con la continuación de acontecimientos llegas a comprobar que lo propuesto se cumplía, que tarde tras tarde la Virgen volvía a ser aclamada por todo un pueblo. Iban entrando las prisas porque había que volver a casa, prepararse, y ya todos juntos nos íbamos a aquel barrio donde se celebraba la Eucaristía. Después, en el transcurso del traslado, ocurría que a veces el trono paraba y realizaba un giro para que la Virgen de Gracia estuviera de cara a una fachada, donde en el dintel de la puerta la esperaba inundada de esperanza una persona que se encontraba enferma. Era un instante donde se producía una conversación sin que mediara palabra entre aquel hombre o mujer que enviaba su plegaria y nuestra Madre Santa que bendice a quien la llama. Reconfortada quedaba tras haber visto su rostro del que emana la dulzura que remedia toda herida. Se inundaba el aire de aplausos cuando la Virgen entraba y quedaba presidiendo un maravilloso altar. De nuevo nos teníamos que organizar con niños y niñas del vecindario para montar el puestecillo con los diversos objetos. El que más nos gustaba y podíamos pasar hora mirándolo era aquel televisor pequeñito que tenía al reverso una mirilla. Al mirar a través de ella se veía una foto que podía ir pasando al apretar un botoncito con el dedo. Imágenes de la patrona en los barrios, en su camarín, todo un repertorio que volvíamos a pasar una y otra vez. Un recuerdo entrañable me viene a la memoria con aquellas tardes de ensayo del grupo La Familia para preparar sus canciones a la Virgen de Gracia. Era más que un grupo de amigos, como su nombre indicaba, una gran familia que compartían muy buenos ratos juntos y también idénticas inquietudes, ya que participaban en la vida de la parroquia. Cantaban la misa de la Sagrada Familia con aquellos villancicos singulares y formaban hermandad.
resultaba inconfundible el sonido de aquellas bandurrias magistralmente tocadas por Pepe Bravo, Antonio Rengel, Antonio Galiano, Miguel Solano, la guitarra de Paco el Guardamonte y aquellas voces que muchas de ellas ya cantan desde el cielo, dirigidas por María Cortés. Una de las canciones comenzaban con un «Viva la Virgen de Gracia, nuestra Virgen Morenita», que aún parece sonar. La salida a los barrios supondría un verdadero punto de inflexión en las costumbres de este pueblo y ya no entendemos un mes de agosto sin la Virgen de Gracia visitando las diferentes calles de nuestro querido lugar. El día 14 de agosto, la Virgen de Gracia ya permanecía en el altar mayor y esperaba una intensa jornada. Mi padre salía a la Plaza Baja para buscar a quien pudiera echar una mano, para mover el trono y dejarlo colocado para la función religiosa. También había que mover los varales, necesitándose de una complicada maniobra para bajarlos por el camarín. De manera más sosegada, ya nos quedábamos colocando aquellas almohadillas de color celeste para que no sufrieran los hombros de los quintos. También era de admirar la labor encomiable de don Diego Pérez Cordero, que con un encanto particular colocaba las flores en su justo lugar. Don Miguel Martín Burgos, que dejaba incluso durante unos días su trabajo para dedicarse íntegramente a la Virgen de Gracia. Ellos iban colocando las tulipas, baterías y el palio para que la Reina del Cielo luciera majestuosa. De obligado cumplimiento era parar un ratito antes de las 12 del mediodía, pues al ser las vísperas se lanzaban
salvas de cohetes y repicaban las campanas en señal de júbilo. En una ocasión coincidieron con mi padre, don José Manuel Fernández Pérez, que durante tantos años también fuera hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, y don Manuel Pérez Fernández, juez de paz de la localidad, y decidieron subir hasta lo más alto de la torre para tocar a golpe de campana el Ángelus tal y como se hacía antiguamente. Le faltaban dos manos más, puesto que en total había que tocar las cuatro campanas, para lo que se llevaron a mi hermano. Para subir hasta la torre se accedía por una escalera estrecha, y al llegar a uno de los niveles superiores, la estructura pasaba de ser de obra a madera. En las paredes abundaban huecos donde anidaban las palomas, escuchándose un suave arrullo al pasar. Al llegar a lo alto, como si de la cima de nuestra elevada sierra se tratara, podía divisarse todo el valle, recordando aquellos versos de don Antonio Delgado. En este rincón del mundo echó Dios toda su ciencia. A Laurín, vergel fecundo, paraíso sin segundo, joya de la providencia. Eres la tierra admirable, como no se encuentran dos, pues tu fruto inagotable es la prueba más palpable de la grandeza de Dios. Se colocaron cada uno en una campana. Don Manuel iba dirigiendo el número de toques que correspondía en cada una de ellas y marcaba el ritmo para comenzar el rezo del Ángelus con el toque de la campana mayor llamada María de Gracia. Al terminar, me llamó la atención que la melodía que sonó, la cual nunca habíamos escuchado, fue reconocida por muchísimas personas que se lo mencionaron con admiración al bajar de la torre. Casi sin darnos cuenta, llegaba el día que tanto habíamos esperado y soñado, despertándonos con los sones de la banda de Milaflores de Los Ángeles, que con las claritas del día efectuaba la diana floreada. Al abrir la puerta de los balcones, nos causaba una gran admiración aquella cantidad de niños perfectamente alineados y colocados que habían parado la marcha para dirigir los sones que interpretaban hacia nuestra casa. Todo estaba organizado para que esos chavales pasaran el día repartidos en las casas de las personas que colaboraban con la hermandad, almorzando y descansando una vez terminada cada actuación, como si fuera un miembro más de aquellas familias que facilitaban su acogida. A partir de ahí, comenzábamos a prepararnos para llegar a buena hora a la solemne Eucaristía de celebración de la Asunción de María. Por casa transitaba mi abuelo, las vecinas y vecinos, puesto que todos los años había algo preparado para tan importante celebración. En esa época, la función religiosa era oficiada por el reverendo señor cura párroco don Luis Ramírez Benítez, un auténtico venerador de nuestra Madre de Gracia, a quien dedicaba una bella sucesión de alabanzas en sus homilías. La Eucaristía era cantada por el pueblo, aunque en ocasiones acompañaba el sonido del órgano que tecleaba don José Valderrama Cortés. Don Luis, al finalizar la misa, iba en busca de mi padre, lo rodeaba con su brazo dirigiendo sus miradas hacia la Virgen de Gracia y le decía: «Todas las generaciones la llamarán bienaventurada». Ya en la tarde, el pasacalle y retreta en la plaza daban aviso de que pronto la patrona saldría por el dintel de la puerta de la parroquia. Terminaba mi madre de vestirnos de aldeana, con un alba blanco o vestida de gitanas, dependiendo de la edad de cada una, para acompañar a la Virgen en su procesión, junto a toda la chiquillería. Fue llegando el día en que mis primos y mis hermanos se unían a los mozos de sus quintas, lo cual era un momento único e irrepetible, pues portaban en el trono sobre sus hombros a la reina de Alaurín. ¿Cómo no recordar las veces que íbamos en la procesión agarrado de la mano detrás del trono, donde se podía comprobar cómo todo un pueblo salía al encuentro de la madre? Rezos,
peticiones, alabanzas, miradas clavadas hacia la más hermosa señora. Era la demostración de fe de tanta gente, cada una a su manera, hacia la que ha sido madre del Divino Redentor. Entre vivas y un incesante repique de campanas, la Virgen de Gracia regresaba a su templo. Era la culminación de lo que tanto cariño se había preparado y de que de nuevo todo volvía a su lugar, como estaba en un principio. Al día siguiente, ya en la tarde, nos resultaba entretenido y cortando trozos de papel de periódico que servía para clasificar las monedas y teníamos que tenerlo preparado antes de que viniera el tesorero. Cuando él llegaba, junto a otros miembros de la hermandad, pasaban a la azotea, rodeando la mesa y junto a todo el que se encontrara por casa se disponía a contar lo recogido en el cepo para dar cuenta fiel. En esos momentos se conversaba de cómo habían resultado todos los actos proclamados y se comenzaba a preparar las cartas de agradecimiento a todas las personas, vecinos de los barrios, hermandades, cofradías, entidades que habían colaborado en el Día de la Virgen. Incluso había que contestar personalmente por correo postal a todas las personas que habían dado respuesta a los saludos que escribimos a principio de verano. Habría que dar las gracias a un sinfín de personas que durante toda esta época dedicaron su compromiso en alguna labor. Pero para que nadie se quede en el tintero, queremos dar las gracias a la Virgen, pues ella es mediadora ante su Hijo de todos. ¿Y qué mejor manera de dar las gracias a la Virgen que siguiendo el ejemplo de nuestros queridos padres? Yo le voy a dedicar a la Virgen una poesía de un poeta medieval para darle la... Cuando el mundo no era mundo, sino abismo tan profundo que nadie imaginara que de allí surgiera un mundo, en la mente soberana del Eterno estaba escrito el altísimo misterio de tu pura, inmaculada y limpia concepción. Fuente de agua celestial, crisol de amores humanos, que tus ojos virginales depuran de los livianos sedimentos fundarán. Flor del más dichoso día, paso de Dios, puro y fiel. Por ti pasó Dios, María, qué pura el Señor te haría para hacerte digna de Él. Manantial de los consuelos, plenitud de los anhelos, luz que toda luz encierra, embelezo de los cielos, alegría de la tierra. ¿Qué más decirte podría en tu alabanza y dolor? Después de decir que un día fuiste sin mancha, María, la madre del Salvador. Yo no sé decir cualquiera, pero sé dar la gracia a María. Y además, darle las gracias a las que me han apoyado para guardarle el vestido a la Virgen. Eso es lo último que me quedaba que hacer. Yo quería que siga haciendo cosas, pero mi alegría mayor era esa, mi ilusión. Este agosto que ya llega trae nuevas tardes de gloria y amontona en la memoria las vivencias de esta vida. Este agosto que ya llega, viene a verte, divina señora, pues eres flor de las flores, por eso a Laurín te adora. Este agosto que ya llega, espera ansioso la tarde en que bendices a tu pueblo cuando de la iglesia sales. Este agosto que ya llega, para que en la noche brilles, prepara un cielo de estrellas que te guíe y te ilumine, que te guíen por nuestras calles y a los barrios que visitas, en sus casas y a su gente,
dejes tu gracia infinita. Bendecirás la que es tu casa, la casa de tu hermandad, donde los hermanos te esperan para verte ya en su altar. También estarán los vecinos jubilosos en el parral, pues allí acogerán a la madre, a la reina del lugar. Dejarán de ser tan largas las horas y la muchedumbre que te acompaña, entre vítores y salves te rezarán en Plaza de España. Este agosto, que ya llega, quiere escuchar esos llantos de esos bebés que han nacido para que los acojas en tu manto. Acurrúcalos junto a tu niño, cuídalos en tu regazo y que a lo largo de sus vidas recuerden que les quieres tanto. Y se derramará la alegría en el 15 de este agosto, fiesta de la Asunción, al contemplar tu santo rostro en tu trono bajo palio, enjollada en oro de Ofir, y se oirán las plegarias dirigidas hacia ti. Corazón, en ti confío, por todos los que se empeñan en servir desde sus manos a las causas más injustas en tu ejemplo y liderazgo. Solo verás en sus manos al que nace en alegría, como el gozo más cristiano de los misterios marianos que te han llamado María. En el madero se encuentra nuestra fe y la creencia, toda humana condición del que cargó los pecados al madero nuestro amor. Dios te salve, reina y madre, vida y dulzura creada. Si te sirve como ofrenda, nos ponemos a tus plantas. Pues tanto tiempo te soñé y ha pasado muy deprisa. Tú que estás siempre conmigo, dame la fuerza precisa. Vendrá el momento glorioso, durante tanto tiempo soñado, y en la plaza suenan palmas que te quieren ya a su lado. Cuando sales a la calle, con ese garbo y salero, con campanillas de plata tocan ángeles del cielo, y es tanta la claridad cuando de la iglesia sales que dice la vecindad que la luna está en la calle, la luna en la calle está. La brisa ya huele a nardos que enamoran al que mira, a esa dama presurosa que con la gracia va vestida. Esta villa engalana los balcones con sus colchas. En la procesión van chiquillos con canastitas de rosas, y regresarás a tu templo, la verás así de humilde, poniendo en el sí la tilde para así seguir su ejemplo. Agradecidos siempre a la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia y a los hermanos mayores junto a sus equipos de gobierno que posteriormente a esta etapa contada la han presidido. Don José Manuel Fernández Pérez, que en paz descanse, don Antonio Rueda García y doña Carmen Brecia Tamayo, por contar con nuestros padres en esos equipos de gobierno, demostrándoles una especial consideración. A don Juan Solano Gallego y a su equipo por hacer realidad aquel pregón primero de gloria a la Virgen de Gracia, pues su preparación y su realización fueron unos momentos vividos también en familia que nunca podremos olvidar. Agradecerle a nuestro hermano mayor, don Jesús Guerrero Valderrama, y a su actual Junta de Gobierno su confianza al otorgarnos la responsabilidad de ofrecer este pregón. Que la Virgen de Gracia os colme de su gracia y que vuestro compromiso sea guiado por ella, formando parte de la familia cristiana de la comunidad parroquial de Alhaurín el Grande. En ocasiones, hay vecinas que se le considera parte de la familia. Para nosotros es el caso de la familia Cobo Sánchez, por lo que la presentación de este pregón ha sido muy especial. Muchas gracias, Encarna, por tus palabras, pues decisivas también han sido unas líneas que decían: no hubo nunca en sus palabras un no puedo para la Madre de Gracia. Agradecidos a nuestros vecinos, amigos y familiares que nos han prestado su tiempo para que este acto sea una realidad. A Alhaurín Televisión por compartir sus mejores imágenes y prestarse a la solicitud requerida.
además de llevar hasta las pantallas de todo el municipio los actos en honor a la patrona que se van a celebrar, y así puedan ser partícipes todas aquellas personas que no puedan asistir, en especial consideración las que pasan por algún tipo de enfermedad. Y las gracias a todos los aquí presentes por acompañarnos, pues ha sido un tremendo orgullo y honor dedicar estas palabras a nuestra Madre de Gracia, pues este agosto que ya llega, aguardaremos fiel a la cita y en el balcón esperaremos cuando tu paso se avisa. Detente, que la tarde está cayendo, tú que entiendes lo que siento, ponle tu nombre a los versos y llévalos hasta el cielo. Sin que medie una palabra, se escuchará ese son de tu himno, que es plegaria, una canción hecha oración. Bueno, de parte de la familia queremos hacer entrega a la hermandad para que tenga en su archivo este pregón de gloria, la secretaría, pues de recuerdo para el tiempo venidero. Así que se lo damos a Francisco. Y yo quisiera pues que subiera Encarna Cobos, porque las sevillanas que hemos cantado del quinto centenario, pues ese papel manuscrito que lleva guardado desde aquel año 1987 está guardado en mi casa
de su puño y letra de Encarna, que fue la autora de esa sevillana. Entonces, queremos entregárselo para que ella lo tenga custodiado mejor que nadie, que vuelva a sus manos esa letra escrita por ella de la sevillana que hemos cantado anteriormente. Así que ahora, cuando suba Encarna, pues le haremos entrega. Muchas gracias. Escrito por ti. Como se esperaba, hemos sido partícipes de un emotivo pregón lleno de fe y devoción, colmado de hermosas vivencias en las que la palabra hermandad y hermanos aunque ha quedado aún más viva. Gracias, hermanos Aragón Roldán, por habernos permitido entrar en vuestra casa, por habernos hecho partícipes de vuestra experiencia, por habernos trasladado al lado de María, porque es en su mano como únicamente todos podemos ser hermanos y vivir en hermandad. Pido la presencia de Adela Aragón en nombre de Manolo, de los pregoneros y de nuestro hermano mayor para hacer entrega de un presente. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Digo ante unas palabras porque no sé, la verdad es que no sé qué decir después de este magnífico pregón. Y tampoco sé qué decir porque he aprendido muchísimo, ya lo sabía. Sabía que iba a aprender mucho y una de las cosas que he aprendido es que la familia tiene que estar ante todo y, por supuesto, la hermandad. Son mis ideales, son mis valores que creo que quiero, por lo menos mientras que este sea yo hermano mayor y mi junta de gobierno conmigo, claro está, que trabaja muchísimo, seamos los que defendamos nuestra hermandad, la hermandad de todos. La hermandad de Virgen de Gracia no es una más. Es la hermandad de todos los alaurinos, de verde, de morado, de todo el pueblo, ¿vale? Es lo que quiero que sea, es lo que pretendo que sea. Y cuando digo pretendo y hablo en primera persona, os aseguro que detrás de mí hay mucha gente, muchísima gente que es mi Junta de Gobierno, que me apoya y trabaja muchísimo, muchísimo. Dicho esto, no me queda mucho más que decir. ¿Cómo se te ocurre darme las gracias a mí? Te lo digo de verdad. Cuando le pido a la Virgen que me dé vida, de verdad, que me dé vida para agradeceros toda mi vida lo que esta noche había hecho. De verdad, no tengo ni palabras ni agradecimiento para vosotros. Será mi vida entera la que no se me olvidará, os lo aseguro. Voy a haceros ahora entrega de unas menciones que son, como ya habéis visto, el cuadro de este año. Ya bien sabéis que Manolo Orcuria, como todos lo conocemos, ahora es que la ha hecho. En la parte de arriba, tanto el cuadro como el cuadro anunciador, como los carteles que van a estar en las diferentes casas nuestras, en los comercios y eso, tienen la parte de arriba redondeada, similando y haciendo igual que el camarín de la Virgen. Si os fijáis bien, es justo el camarín de la Virgen. También esta parte, esta foto, que es también igual de bonita, claro está, porque es la misma, pero también tiene los pilares de alrededor, porque es la foto que está impresa en los programas. Dicho esto, os diré que a la salida tenemos también programas para quien quiera coger alguno y también hemos tenido carteles por si lo queréis llevar. Dice así: olor a nardos. Esto con el reflejo no vea. Recuerdos bajo la luna de plata. Tradición de una familia y una fe que no acaba. Eso es vuestra familia. En agradecimiento a la familia Aragón Roldán, me voy a permitir que se lo entregue. Claro está, que te queda para la última.
En este aspecto me parezco un poco a Paco. Paco, cuando tenía que hacer cualquier cosa, siempre estaba regando cuadros. En este aspecto me parezco un poco a él. Lo dicho, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y que la Virgen nos proteja a todos y nos cubra con nuestro manto. Muchas gracias por estar aquí.